Hello everyone. Good evening. Good evening. Welcome at this class tonight. Thank you, teacher. Future. No, el teacher escuchando. Future teacher. El teacher escuchando. No. Oh, you future teacher. Oh my god. Hello, gosh. Hello, people. I'm so excited. Hello, teacher. Good to see you one more time. Thank you. How do you feel right now? I feel in this good. Class. Really? Yes. Okay. I feel good. I am so excited this night. I'm practicing my English with you. Excellent. So thank you. We are ready. Yep. Somebody's coming. Vemos poquito ahorita. Give me a moment. Somebody's coming. Let me see. Lily, como que tiene sueño todavía. Lily, ¿tiene sueño todavía? Sí, dice. Tengo sueño. Ya, pero ya, a pesar de que San Miguel es caliente, yo a Lily la veo bien fresca. Sí, ella vive en un lugar bien caliente. San Miguel, qué barbaridad. Es que ya lo de fresca por naturaleza, sí. Eso. Wow. Ya la costumbre. Cada quien se acostumbra a su departamento, creo yo. Good evening. Good evening. Yo no me acostumbro al calor. Good evening. Yo aquí tengo mi aire acondicionado. Es aire acondicionado. Pues sí. Qué chivo eso. Está bien. Igual que el mío. Igual que el mío. Ah, igual que el mío también. No, enséñalo bien, pues enséñalo bien. El mío es más bonito. A ver. Acá está. Ah, tamaño. Así como el mío está más bonito. Y como es el niño, así, así es el como juguete. Es el niño, así es el juguete. Claro, claro. No, Lilian, con aire acondicionado de estar ahí en San Miguel. Sí, me imagino. Éxito. Ah, mínimo en unos 14. Mauri le ha puesto, Mauri le ha puesto freno en mano ahorita en la imagen, ¿ves? Pues sí, tengo aire, teacher, pero gasta mucha energía, pero no lo entiendo. Bueno, pero hoy no está tan caliente ya, por lo menos aquí ya está un poquito fresco. Yo aunque haga frío pongo el ventilador. Oh, ah, yeah. ¿Y usted, teacher? No, no, hay que ahorrar energía. ¿Ah? Hay que ahorrar agua. Hay que ahorrar todo porque si no, no ajusta el dinero. No. Pero estos meses de calor sí me sube la factura porque el montón de ventiladores dando aire aquí como ni modo, mucho calor. Pero Santa Ana es fresco, sí. Santa Ana es más fresco. Oh, pero hay noches que si no se aguanta el calor. Ya. Yeah. Ok, people. ¿Comenzamos? Yep. Yes. I'm ready. Ay, pues arranquemos. No, por favor. Noche. Let's get started. Hey. Okay, yes. Very, very good. Tonight, we're going to start with the first attendance.
So please turn on your cameras. Salgan de la oscuridad. Ahí, Javier, sal del lado oscuro, por favor. Okay. Ivania and Brenda, turn on your cameras and respond when you hear your name. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz, turn on your camera, Brenda. Teacher. Hello, Brenda. Mamá. Se me ha trabado la pantalla, teacher. Comiendo estás. No, me voy a salir para volver a entrar porque se ha trabado eso. Vaya pues. Pero aquí estoy. Va. Brian Javier Carmona. Present. Okay, very good. David Orlando Álvarez. Este brother decía no apareció, se corrió, lo corrieron. Gabriela Irene Menjivar. Gabriela no está todavía. Falta Guillermo Antonio García. Hey, ¿qué pasa con Guillermo? ¿Guillermo no es de Batarse? No. No. No, 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 no. Es San no, no, Jack, no, no. Creo que dijo que era. Ah, no, de San Jack. Jack. Ah, okay. San Jack. It's raining right now. Okay. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Okay, very good. José Arnoldo Mazariego. Present. Very good. José Jonathan Vigil. José Jonathan. Todavía no. José Rodrigo Hernández. Present. Ok. Karen Vanessa Moratalla. Karen Vanessa se nos está dando la fuga. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Bueno. María Concepción Cerón. Present. Ok. María Ivania Palma. Present. Very good. Marisol Betzania Pacheco. Not yet. Otra que se nos está dando a la fuga. Y ella sí es de ustedes, ¿verdad? De Batarse. Ella era de Batarse. Era, era en unos 15 días. Ey, hombre, no sean así. Mauricio Antonio Rivera. Santo Dios, que aventaron ahí. Mauricio. Cacerola. Nada, Mauricio. Lleguen temprano, niños. Mayra Veralice Moreno. Present. Eso, y si está temprano. Éxito. Zaira Marlene Éxito. Larín. Present. Sabor. Excelente. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Excelente. Jenny Zuleima Santos. Jenny Zuleima. Se está conectando, dice. Se está conectando, dice. Ahí dice. Ajá. Ya la vi, ya la vi. Esperemos que. Están dando vueltas todavía. Eli Azael Matute. I hear. No encuentra parqueo. Jenny, Jenny. Estamos ya se sentó. Que se oiga el present, ¿no? Mira, Jenny, ¿ya encontró parqueo? Todavía. Ahora sí. Jenny, Jenny, Jenny Zuleima, ¿ya encontró parqueo? Hi. Ahí está. I'm here. Ok. Me estaba instalando. Éxito, como dicen estos chicos. Wonderful. Qué bárbaro, teacher. Yeah.
Bueno, chicos, ya ven que les están mandando mensajitos, ¿verdad? De que hay que estar a tiempo, que hay que estar todos los días, 120 minutos diarios, ¿verdad? INSAFORB está ahí encima, ¿verdad? Contándoles los minutos, muchachos. Y es que cuesta maquillarse para entrar, picha. ¿Verdad? Y pues sí, si no hay problemas después, ¿verdad? Si no hay problemas después. Y no queremos tener problemas. Esa puerta de INSAFORB hay que mantenerla abierta, ustedes siempre, porque hay muchas oportunidades, no solo esta del inglés, ¿verdad? Con INSAFORB. Hay muchos buenos cursos y hay que mantener esa puerta abierta. ¿Estamos? Bueno, más tarde vamos a dar el regaño también para los que no están. Yes, thank you. Ok, people. Tonight, let's see. We had an exercise pendant last night. Nos quedó por ahí un ejercicio pendiente. También les mandé uno ahí al WhatsApp. Es cierto. Ajá. Teacher. Hola. Me voy a ausentar un rato de la clase, pero me voy a conectar del cel un rato. ¿Quién fue? Ah, Mary. Sí, yo. Vaya, Mary Jane Watson. Hey, ya la agarró conmigo. Dele pues. Pero me voy a conectar del cel ahorita. Vaya, ahorita. Me voy a quedar siempre en la compu, no sé si es problema. Pues van a aparecer dos ahí, dos María Concepción. Vaya, pues me salgo, no hay problema por eso. Sí. Vaya, ¿en qué estamos? Vamos a ver, el book. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Terminamos de ver estas preguntas? Sí, ¿verdad? Sí. Yeah. Ok, entonces, just to refresh, let me show you the other questions that I gave you. There in WhatsApp, I put this exercise. So the idea is to write questions, okay? Write questions using the keywords, las palabras clave que están ahí, ¿no? Veamos the number one, the example. Tenemos where you got to school. Formar la pregunta quedaría where do you go to school. Okay. Okay. Vamos con la number two. What do you do? Take it easy. Muy bien. I'm so excited, teacher. Vaya, quiero ver. Probemos algo. Les voy a ceder el control para que escriban la respuesta. A ver, ¿quién? Vámonos con... Oye, dos, ¿verdad? Entonces, yeah. Con la número dos de la lista, que es Brenda. Brenda, le cedemos los controles, Brenda. Number two, para que escriba la respuesta acá. ¿Cómo quedaría la pregunta? Brenda, are you there? What do you do? Okay, right. Type the question. Pero no me deja, teacher. Ya. Aquí, ya. Yeah. Ajá.
Okay, ¿mamá? Excellent. Very okay, good. Okay, Brenda, give me a number from 1 to 21. Mama. 4. 4. Is mama. David Orlando. No está perdido, David Orlando. Number 6. 6. Okay, mama, Guillermo Antonio. Ya, ya no ha venido Guillermo Antonio todavía. Number 7. 7. Javier Aldair. Ok, Javier, vamos a cederte el control entonces. A ver, regrésame el control. Aquí está, vamos a ver. ¿Dónde está? Javier. Ok, Javier, the control is yours. Number 3. Creo que sería así. Quiero ver. No. The option. Sí, ¿verdad? Aquí está. Yes. Okay. Where does... Wait. Does John come from? Okay. Hey, no. Sí. Borré más de la cuenta. Ahí de la línea hay que reducir. Ay, no sé si está bien. Okay, what do you think, class? Is correct? Yes. All right. Very good. Okay. Very good. Where does John come from? Okay. Javier, give me a number between 1 and 21. 21. 21. Who is 21? Is Eli. Okay, Eli, hey, ¿quién me hizo eso? No se atraviesa, hombre, John. John, Javier. No, no hizo nada. Eli, ay, pero es que Eli, ¿dónde estás, Eli? Aquí está. Okay, Eli, you have the control. Okay. Number 4. Si quieres borrar la raya primero, dale, porque si no se te va a pasar. O borra la setiche que en el teléfono me va a costar escribir aquí a mí. Vamos a ver. Vaya. Vamos a ver. You can do it. A ver si no hago solo desorden aquí ahorita. Vaya, vamos a ver, ya te vamos a decir. No me deja, Ticha. Ah, mire pues. Mira. Es que fuera chiquito. Un gran niño. Vaya, pues, te amo. Eli chiquito. Dibujo quería hacer, Eli. Vaya, decime, dame la respuesta, pues yo la voy a escribir. Okay, Eli, give me the answer. What is the question? I'm gonna write it. Eli. Where are you, Eli? Ay, ¿qué pasó? Lo corrieron ustedes, miren. Por estarle haciendo bullying que estaba ahí con las crayolas. Es que en este grupo hacemos bullying. Ay, de verdad que salió. Qué raro. Ok, entonces.
Let's continue. Le voy a pedir a ver a Wendy. Number four, Wendy. Ok, a ver si no hago desastre yo también. Ya puedo escribir. Ah, perdón, perdón, perdón. Ok, now, Wendy. Ay, vamos a ver, espérame. Primera vez en historia que escribo aquí. How long does it take from London to Paris? Excellent. Very good. Very good. Thank you, Wendy. Now, give me a number. You're welcome. 20. 20. Okay. Yes. Mi mamá me dice, vamos a arreglar esto. Para que esté bien acá y acá. Okay, number 20 is Jenny. Jenny Suleyma. We're gonna pass the control to Jenny Suleyma. Okay, Jenny, the control is yours. Okay, very good. Can you read the question, please? Hey, 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 take it easy. Yeah. Can you read the question, Jenny? Laura. No, no, okay, yes, number. Take it easy. read the question. Perdón. How often does she go to the cinema? Ah, okay, okay. Por llegar tarde. Bueno, y ahora ya sabemos a quién se lo pasó. Mira, ay, que ni. Qué mala. Ni número me dejó pedirle. Perdón. De una vez dijo Laura. Me tenía en la mira. Es que le vi, ahí está. Guachi, la intención, diga. Me dio la intención de querer participar. Ok, Laura, it's okay. Your turn, number five. Hello, okay. Teacher, I come back. Hey, what happened? Lo siento, no me dejaba entrar y me mandó a que no era un robot y que verificara las imágenes que eran semáforos y no de qué, y no me dejaba entrar. Qué bárbaro. Seguí una fuga. Ok. Sorry. Solo hubieras dicho no quiero. Sí,
Sí, va. Solo por eso la siguiente le toca a Lisa. A él le van a tocar dos. Ya. Ok, teacher. Se comió, a ver, se comió una letra ahí. Yo, do you. Ajá. Permítame. Es que me da los espacios bien raros, teacher. Ok, ahí está. Ok, very good. Can you read the question, please, Laura? How many children do you have? Okay, very good. Now, give me a number. Oh, de una vez el nombre. Dios, me hace el número. José Arnaldo. Lo vi en pantalla. Okay, José Arnaldo. Give me a moment to give you the control. No, Javier. No, José Arnaldo. Okay, the control is yours. Number 7. Teacher. Yes. Voy a dibujar igual que Lee porque no me deja ir. Estoy en teléfono. Ah. Ya quiere huir también. Yo tengo la respuesta. Okay. Let me, give me a moment. When do you get up? Okay, when do you get up? Do you get up? Okay, very good. Thank you. Manchones que nos dejó el Lee. En prepa estoy, chichi. Okay. Okay, next, Jose. With emotion, 14. 14. 14 is Maria Ivania. Mary, Mary. Here, teacher. Okay, donde están? Aquí en la lista. Aquí está. Ah, estoy desde el cel también. Ah, y hoy todos están desde el cel. Casualmente todos están desde el cel. Nadie tiene compu. Copiones. Ajá. A ustedes les funcionó por eso. Pero no puedo decir la respuesta. Okay. The how often do you study English? Okay, very good. Great. Excellent. Éxito. Okay, thank you, Mary. Give me the number for the next student or the name. Number 25. We are only 21, Mary. Oh, 21 dijo ella. Uh-huh, Mary. 21. Yes. Maya Eli. Eli. Eli, no, pero Eli ya pasó, no todo me manchó. Ya pasó. Sí, ya pasé. 25. Pero no dijo nada. Se fue. Bien, aquí la estaba diciendo, me escucharon. 20 ya pasó también, es Jenny. Ah, ya pasó. 18. 18, Zaira. Zaira Marlene. Okay, let me give you the control. Okay, now the control is yours. You're the teacher now.
Okay, me parece good. Que es así, teacher. Yes, can you read the question, please? Cito. Thank you. Ay, pero yo no sé a qué decir. Yo siento que ya todos pasaron. No, but first, please read the question. Léala, read the question. What time does the film start? Okay, very good. Now, suelte un número. A ver a quién le cae. 12. Perfect. Laura. Pero Laura ya la pasaron, ¿verdad? Por nombre. Directamente y sin amagar. Another number, Zaira. 8. Number 8. José Arnoldo también ya pasó. Mi teacher. Who's this me? Guillermo García. Ok, Guillermo. Eso me llega. Lo único que estoy desde el cel. Decila. Decila, Guillermo, decila. Ahí voy. Ok. Where do you play tennis? Where do you play tennis? Teacher, I have a question. Okay, very good. Okay, the number nine mm-hmm. is what time does the film start or does start the film? No, that's correct. What time does subject, the film, por último, the verb, start? Okay, yeah. Okay. Mm-hmm. Thanks. Okay, it's only a little thing, a little observation. Para los que escribieron, ¿verdad? Be careful, please. Con esto, tengan cuidado con esto. Que por cositas así, ajá. Por cositas así, me dicen, teacher, no me sale en la plataforma. La pongo bien y me la da mala. Así ya. Me pasó a mí ahora. A mí no me sale, teacher, la de ayer. Están perfectas, yo ya las hice. Is the question yesterday. ¿Verdad? O a veces, si por ejemplo, aquí por ejemplo hay otro caso, ¿eh? Un espacio en aquí. Aquí hay un espacio. Cositas así, se las toma como malas. Hola. Cabal, por un espacio me fallaba a mí. Eli dijo algo bien importante ayer. The question mark is very important. If you don't write, don't work. Exactly, okay. The question marks. Remember, these are questions. Teacher. Mm-hmm. Hola. Por un espacio me daba error una y yo le escribí y la olvidé escribir y le había dado dos espacios y no se miraba en el teléfono, entonces la empecé y me fui despacito. Por otro espacio siguiente, no me la pasaba. ¿Ves? Exacto, ¿verdad? Recuerden que ahí uno programa, uno escribe la respuesta correcta. Y entonces, si no es igual a eso, como son máquinas, ¿verdad? Entonces, un punto mal puesto, ya, o una mayúscula mal puesta, faltante espacios, todo eso hay que tener cuidado. Okay, any question with this topic, people? No, okay. It's perfect, clear. Quick practice pronouncing the questions, okay? So repeat after me. Where do you go to school? Where do you go to school? Go to school? What do you do?
What do you do? Where does... No, espérame, que aquí me están quitando el control. ¿Quién tenía el control? ¿Quién es el travieso? Zaira está travesando. Zaira, no, que no le he quitado el control. No, okay. Teacher, no lo había quitado. Ok. Pues sin querer, queriendo. Sí, no, yo se lo había dejado a usted y por eso. Ok, vamos. Where does John come from? Where does John come from? Okay. How long does it take from London to Paris? How long does it take from London to Paris? Un detallito que lo estamos haciendo bien, pero para que lo sepan y lo recuerden. All the information questions like these are information questions. The intonation is falling intonation. La entonación va para abajo. Okay. O sea, no estaría bien. Nosotros en español todas las preguntas las entonamos igual. But in English, no. The information question have falling intonation. Y ya la vamos a ver más adelante hoy. The yes, no questions have rising intonation. Va para arriba. Es decir, esto estaría mal si yo lo pronuncio. What do you do? No. Es what do you do? ¿No? Viene de arriba hacia abajo. What do you do? Okay. Where do you go to school? Where does John come from? Just para que le pongan atención a ese detallito. Let's continue. How often does she go to the cinema? How often does she go to the cinema? How many children do you have? How many children do you have? When do you get up? When do you get up? How often do you study English? How often do you study English? What time does the film start? What time does the film start? Where do you play tennis? Where do you play tennis? Okay, very good. Now, tonight we are going to talk about something different, okay? So, let me share the book. Now with you. Teacher. Hello? Karen is here. Karen. Ah, yes. I'm alright to my house. Yo le vamos a jalar las orejas, ya ve. No, yo entré a clases como a las 8:15 por ahí. Va. Pero ya estaban hablando y me dio penita interrumpirlos. Porque no le preguntáramos, ¿no? Quedó calladita. Me di cuenta cuando Elise salió y todo. Ah, vaya. No, ahí sí va. Ok. La vida ajena se está pendiente, dice. Karen. Ok. Tonight's the objective is describe past networking experiences in business events. One question, have you ever heard, alguna vez habían escuchado this word, networking? Networking? Yeah. Yes. Okay. What is networking? Any idea? Es como el término que se usa para hacer contactos. Ah. Como redes,
Ok. Red laboral. Red laboral. Ok, good. Let me give you a short definition I have here. But I need to share this way. Okay. Can you see the definition of networking? ¿Lo pueden ver? Yes. Is the action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contact. That is a short definition of networking. The action or process of interacting, ustedes lo mencionaron, interactuar with others to exchange, intercambiar, information and develop, desarrollar, professional or social contacts. That is basically networking, okay? So, in this class, we are talking about networking. The other question is, are you good at networking in business events? So, are you good interacting, okay, at interacting with others in business events? Yes or no? Yes, it's very important. Yes. Oh, okay. Okay, very good. And the other question says, do you often share, compartes, business cards? Business cards, ¿alguien me puede decir qué son las business cards? Tarjetas de presentación. Tarjetas de presentación. Excellent. O de negocio. Ajá, no, básicamente las tarjetas de presentación las conocemos nosotros, ¿no? Where you have your personal information or the company information, okay? Okay, so we are going to talk about that a little bit in this lesson. So let's practice the conversation, okay? It's a short, very short conversation, so listen first, pay attention to the pronunciation, okay? Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, very good. Now, please listen and repeat after me, okay? Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Now, I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Great. So, did you make new contacts?
Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Yes, I did. Awesome. Okay, very good. Any question with the conversation? No? Okay. What's the meaning? Learn. Okay, learn. Learn. You are learning English. Yes. Uh-huh. See? Aprender. Exactly. Okay. Aprendido. Okay, this conversation is in present. Are they talking about present events or past events? Past events. Okay, they are talking about past events. We have some verb, okay? These verbs are in the past form. Updated. Teacher, no, una pregunta. Hola, dígame. La última, awesome, no sé, ¿la puede repetir y qué significa? Porfa. Awesome. 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 Yeah, oh, awesome. Awesome is like great, wonderful, asombroso, fabulous, increíble, impresionante. Yes, awesome. Éxito. Okay. The opposite of awesome is awful. Okay, awful is horrible. Yeah, terrible. Bad, awful, is the opposite. Okay. Teacher. Uh-huh. I have a question. What do you mean enjoy? No sé si es como escuchar o disfrutar. Yes, enjoy. Okay. You enjoy a movie, you enjoy good music, you enjoy good food, a delicious food, enjoy. Okay? Thank you, teacher. Teacher. Very good. Uh-huh. What do you mean for update? Okay, very good. ¿Alguien sabe qué es update? Update is actualizar. Yes, actualizar. Thanks. Okay, here we have again learned, exchanged. Mm-hmm. Intercambiar. Intercambiar. And we have two questions in simple past. Observe. Did you enjoy the seminar? It's a question in simple past. In past. Did you make new contacts? Okay, the question is in past. All right. In the verbs, these verbs are in past. ¿Verdad? La forma básica está en normal y se le agrega esta parte para formar el pasado. Por ejemplo, learn, learned. Update, updated.
Learn, learned, exchange, exchange. Okay. Estos son regular verbs. ¿Por qué? Porque no cambian mayor cosa, ¿verdad? Solo se les agrega o ed o de. Entonces, those are regular verbs. Teacher. Hola. Skills. What do you mean? Skills. Skills. Sorry. Skills. 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 Is like. Herramientas. No. No. Skills is like abilities. 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 But when we talk about skills, are abilities that you learn. Okay? Abilities that you learn. Those are skills. Okay. Un par de cosas. I learned, dice aquí, to move from small to smart talk. Aquí está mencionándose dos cosas implícitamente. Una es small talk y la otra es smart talk. What is the difference? No sé si es como hablar de cosas pequeñas en la primera. No tanto pequeñas, sino triviales. Ah. Sin importancia. Small talk, superficiales. Superficial. Small talk, for example, you talk about the weather. Oh, it's very hot. Yeah. Con gente que tú conoces, generalmente tienes una small talk, ¿verdad? No okay. Hablas de cosas profundas, ¿no? Del clima, ¿de qué más podemos hablar con alguien? A primera, el momento. Yeah. Es como conocimientos generales, digamos, cuando se refiere a small talk, cualquier cosa. Cualquier cosa, temas superficiales. Ok. Y smart ya se refiere a algo como más profundo, con más, como le dijeron, más científico. Smart, yeah. Más inteligente. Smart. Ok. Ok, smart. Yes. Or interesting. Uh-huh. Gotcha. So small talk is about... Hey, nice shoes. Nice. Dicho, pero cabe la descripción que hizo Laura de profundo. Yeah. Claro. De mayor interés. De mayor interés, ¿verdad? Okay. Thanks. Okay. Now, I'm going to send you to work in pairs. To practice the conversation, but okay. Also to respond these questions. Okay, look at these questions. Did Luis go to a seminar? Yes, he did, or no, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did, or no, she didn't. Okay, so. Please practice the conversation and respond these questions. Okay? Okay. Okie dokie. Let me form the groups. Eight groups.
Okay, please go to your group, practice the conversation, and respond to questions. Karen, please go to your group. Okay. Thank you.
We will come back.
Welcome back. Okay, we're waiting for the rest. 4, 12, 16, 17. Teacher, I have a question. Uh-huh. To move is same to go. Depends. No, not always. Because I move from one place to another, me muevo. Move o mudarse también, move. In this case? What case? In the, en la pregunta 3. In the exercise number 2 with the... No, en la 3 es. Number 3. Bah, okay. The conversation. Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Oh, yeah. In that case, it's the same. Oh, this is the my question. In that case, yeah, it's the same. Okay. Okay, let's take the second attendance, please. Ready to respond quickly. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Brian Javier Carmona. Present. David Orlando Álvarez. Gabriela Irene Menjivar. Present. Guillermo Antonio García. Present. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. José Arnoldo Mazariego. José Arnoldo. I'm here. Okay. José Jonathan Vigil. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present. Marisol Betzania Pacheco. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio. Pasó, no vino. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Zuleima Santos. Present. Eli Azael Matute. I hear. Okay, very good. Bueno, para los que vinieron un poquito tarde, recordarles la importancia de estar todas las clases, no estar faltando. Hay algunos que ya faltaron todo lo que podrían haber faltado en el módulo, ¿verdad? Uno, dos, tres. Ahora han faltado, ¿cuántos? Uno, dos, tres han faltado. Hoy, cuatro otra vez. ¿Verdad? Eso va a afectar. Por favor, no estén faltando. Y yo sé que vienen del trabajo, pero hay que... no sean en pescado ni cangrejo, por favor. Coman algo sencillo. ¿Verdad? Para que rapidito, sí, para que rapidito estén aquí. Aquí listo, ¿verdad? Okay. Mire, Jenny, pues Zuleima estaba dando vueltas, pero ahí la estábamos esperando por la respuesta. ¿Ya la vio? Verdad, yo sé que son algo gourmet, pero dejen eso para el fin de semana. Ok, para que tengan los 120 minutos de cada día. Yo les mostrara la lista de asistencia. Ahí tengo por minutos de cada día de cada uno de ustedes.
Ay, así es que le, al hacerles el balance ahí, le vamos, ahí, le van vamos a acercar la oreja, tiche, por el equipo, la cámara, porque la jale. Nos van a quedar debiendo. Venía corriendo, teacher, en serio, mi cena. Ay, una víctima, víctima. Ok, no, yo sé, verdad. Let's continue now with, let me share the screen, share the book, to check this exercise. Question number one. Did Luis go to a seminar? Yes. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Ah, okay. Éxito, Eli. Éxito, Eli. Pégale, Eli. Despierta, despierta. No, dormido. No, he didn't. Okay. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Ay, perdón, yes, she did. Okay. No, éxito, Karen. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did. Okay. Did Luis exchange business cards with 10 people? No, he didn't. Okay. Very good. Now, another question. Acá tenemos un cuadrito. So, we use yes. Aquí el pronombre. I, you, she, he, did, o no, I, you, he, she, etc. Didn't. As a short answer to questions about the past. Por eso estas, vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como yes, no questions. Because the answer is yes or no. Okay, in using short answers. Great. Veamos entonces, how to use the simple past tense sentences and yes, no questions. How to use simple past sentences and yes, no questions. Look at the words in bold, o sea, en negrita. Bold en negrita. And complete the sentences below. Vamos a completar acá, ¿verdad? Deduciendo las reglas. Tenemos, I learned a lot. So these are affirmative sentences and negative sentences. I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged business cards. And we also have negative sentences. Luis didn't attend the seminar, esto estaría de más. O a seminar. Luis didn't attend a seminar. Luis didn't exchange business cards. Son negative sentences, ¿verdad? En simple past. Entonces dice, y aquí vamos a completar. The simple past describes past events. Use the verb in. Oh. ED or D form or base form? ED, D forms. Ah, okay. Aquí vamos a usar the verb in a simple past form. Estamos hablando de regular verbs, como dice acá. For positive sentences, positive or affirmative, es lo mismo. ¿Verdad? So, significa que en positive sentences or affirmative sentences, the verb is going to be in past form. Learned,
updated, exchanged. ¿Verdad? Now, for negative sentences, use don't or didn't. 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 Okay. And the ed, the or base form of the verb. Base form. Base form. No, this we're not using. Base form. Observe las negative sentences. Attend. Luis didn't attend. Ah, okay. Su forma básica, ahí no está conjugado. Luis didn't exchange. Entonces, for negative sentences, we use didn't y the verb in base form. Okay? Okay. Now, let's take a look to the questions. Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Jane update her networking skills? Entonces, la primero dice, start a yes, no question about the past with do D-I-D. Or did? Did. Ah, with did. Correct. Look, todas comienzan con did. Luego, next, add the subject or the verb? Subject. What? Subject. 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 Are you sure? ¿Están seguros? Yes. Yeah. Okay. Yes. Subject. Observe. Tenemos you, Janet. Subject. Followed by the ed form or base form of the verb? Base form of the verb. Base form of the verb. And any other complement phrase. Muy bien, veamos, acá tenemos los verbos en su base form. Bien. Enjoy, make, update. Los verbos en su forma básica. Entonces, así se forman las affirmative sentences, the negative sentences, and the yes, no questions in simple past, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con simple past. ¿Alguna pregunta de esto? No questions. Okay. Perfect. Let's continue then with the next exercise. Tenemos acá. Complete the questions below using the verbs in parentheses. B. Interview two classmates. Take notes of their answers. Combine short and long answers. Okay, primero, you have to complete the questions. Okay, using this verb. Vean el ejemplo, did you attend to a seminar last month? ¿Verdad? ¿Cómo sería una short answer para esto? Yes, I did. Yes, I did. ¿Verdad? Eso sería una short answer.
¿Y cómo sería una long answer? Una respuesta larga. Yes. Tendría que ser. Yes, I did. Yes, I did. A seminar in the last month. I did to a... No, seríamos. Yes, I attended. I attended to a... to a seminar last month. Last month. Esa sería una respuesta larga. Okay. Ok, eso combinar dice en algunos casos short answers y en otros casos long answers. Ok, vale, los voy a poner en grupos para que hagan esto. Okay. Go to your groups and complete the exercise.
You. Teacher. Auxilio. Ajá. Sí. Tenemos una duda, teacher. A ver, díganme. Mire, hicimos, nosotros hicimos la segunda, pero quisiéramos saber si está buena. Veamos la segunda. Se la decimos y usted nos la revisa. Va. Se supone que ahí en donde están los puntitos, en lo primero, did you? Entonces nosotros hicimos, cada la parte, ay, no sé, esa, al otro lado. Ajá. Ajá. Sí, hicimos, did you enjoy the seminar? Ahí, cabal, en eso de ahí. Ajá. Y así era. Yes. Aquí la respuesta. Y la respuesta, hicimos la respuesta corta, yes, I did. Y la respuesta larga, yes, I enjoy the seminar. Enjoy... ¿Así o enjoyed con ed? No le cambiamos nada al verbo, solo lo dejamos normal. ¿En la respuesta larga? Sí, 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 solo enjoy le dejamos y ahí está el error. Ahí es una, como es una oración afirmativa, acuérdense de esto, Tiene que ir así. En pasado. El verbo en pasado. Y la otra pregunta era, teacher, si todas así las podemos hacer todas, did you, o hay que cambiarle el pronombre. Como quieran. Va. Ah, pues yo creo que sí, esa teníamos duda. Ok, very good. Guillermo, si le quiere preguntar al teacher. No, creería yo que no. O tal vez. ¿Qué cosa? Dime. No, es que en realidad estoy algo perdido. Tengo que leer la tablita porque sí estoy algo perdidito con el tema. Bueno, esto hoy lo hemos visto. Esto hoy lo hemos visto. Bueno, lee el cuadrito ahí, el cuadrito verde, donde está esa aplicación de cómo se hacen las, ahorita voy, las oraciones, ¿ok? Ok. See you later. Gracias, teacher. No. Ok. veamos lo de la... Ok. Entonces, the number two sería, did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. No. Karen, the number three? Did you meet new people? No, he didn't meet new people. Okay. Did you learn something? Uy, por Dios. The network. Vamos a ver. Así como está el sujeto, lo vamos a poner sin agregarle nada. Did you network? Afirma convention, sí, así como está. Donde lo vamos a cambiar es en la forma negativa. Ya saben qué es network. Eran como redes. Redes el generalizado, sí. Did a change. Did a change.
solo meet era irregular, ¿verdad? Al parecer. Solo meet, que es met. Solo meet teníamos que cambiar por met. Los demás ed o y en el caso de change que fue solo la de sí pasado. Okay, quiero ver qué más seguimos. Seguro que la 7 y la 8 no la vamos a hacer todavía. La he completado más número 6, el 1 al 6. Sería después, ¿no? Sí. Hay que estar preparado. Bien, sí, sí. Ah, de, acerca del último evento de la empresa, ¿eh? ¿Cuál? Que asistimos. Ya ni me acuerdo cuánto de la pandemia. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I meeting new people. Did you learn something? Yes, I did. No, I didn't. Yes, I learned something. Did you network in the inventory? In the? In the convention. Ah, conversation. No, convention. Creo que ahí está dicho. Teacher, ahí está. Ah, convention is, okay. Sí. ¿Es convention o...? No, sí es convention. Así se, ¿esa es la pronunciación correcta, teacher, o no? A ver. Number five. Number five, convention, sí. Convention, ah, convention. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I knew work in the convention. Did you exchange the scenes of the signs? Business cards? Yes, I did. No, I didn't. Just as exchange business card. Teacher, una pregunta. Uh-huh. En la respuesta larga, también tendríamos que agregar ed o solamente volver a escribir el verbo así normal. El verbo debe estar en pasado. En pasado, ok. Pero tengo una consulta con network. ¿Es networker o networking? Network. Sí, ed. Network. Ok, teacher, thank you. Ok, see you. No me deja el mango, teacher. Y eso es para que nos den antojos también a nosotros. No, se llamará cena. Se llamará cena. Y que se mira bien sazón, así como comer. Era así, ¿ve? Este ya solo la semilla, ¿ve? Pero uno no come pan frente a los pobres. Que se... No, no es pan. Aquí está el otro, ¿eh? Ándale. Hey, pásate uno, Arnoldo, pásate uno ahí. Cuando existe el 3D, el 4D, ahí va.
Okay, very good. Let's check your work. Number two, vamos a ver. Le cedemos los controles a ver, alguien que tenga, les pregunto, nadie va a tener, todos van a estar en el celular. El mío no sirve ahorita, teacher, no me voy a poner a mí, por favor, gracias. Eli. Mejor me lo... me dictan, porque si no, o sea, ma, todo va a ser puro celular. Ya me lo puedo. Tal vez conozca a alguien y eso cambie, señor. ¡Lárguese de aquí de inmediato! Yo no me voy a... ¿cómo le dice, teacher? ¿Ya vio cómo le tiraron ahí, Batecha? No, aguántela, aguántela. Ok, let's start with Karen Vanessa. Question number two, Karen Vanessa. Hi. Desde la segunda, ¿verdad? Yes. Okay. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Okay. And the answer? Yes, I did. Yes, I did. Very good. Thank you, Karen. Vamos ahora con María Ivania. Here, teacher. Number three. Did you meet new people? Did you meet new people? Okay, answer. Yes, I did. Yes, I did. Okay. Number four. Let me ask Guillermo. Did you learn? Uh-huh. Answer. Something. Yes. Answer. Yes, I did. Muy bien. Number five. Let me ask to Brenda. Did you network in the convention? Okay. Answer. Yes, I did. Todos hicieron respuestas cortas. Mm-hmm. Está bien. The three answer, teacher. Ah. The three answer. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I networked in the convention. Ah, okay. Okay, very good. Éxito. And let me see. Gabriela. Number six. Did you exchange business card? Okay. Answer. Yeah. Yes, I did. Okay. Any question, people? No questions? Teacher, a mí me queda la duda de cómo hacer la respuesta larga. A ver, vaya. Por ejemplo, en esta... Vamos a ver, did you enjoy the seminar? Preguntémosle cómo haría la respuesta larga, Brian. Yes, I enjoyed
the seminar. Excellent. Éxito. Ahí está el teacher ya. Sabor. Solo se le agrega el ed nada más, ¿verdad? Muy bien. The verb in past. ¿Verdad? In past, yes. Yes. Veamos cómo sería. Me. Hola. Mayra. Mayra. Mayra está hablando. No, yo no. No. Yo. Sí, decía yo que son de la Mayra. Este Brian va, quizás está sordo. Este Brian, éxito. Sí, Gabriela levantó la mano. A ver, dígame, Gabriela. Eso. Sería yes, meet new people. Yes. I. ¿Así? ¿Así, Gabriela? Yes. A ver, ¿quién? Hay un errorcito. ¿Cuál es? The verb. Le falta el idea. The verb is in past. Ah, el verbo debe estar en past. ¿El past es este? ¿Este es el past? No, it's irregular verb. Ah, it's irregular verb. No. And is met. M-E-T. Yes, I met new people. This is the past form of meet. Okay. Met. Okay. Okay. Veamos una más. Preguntémosle a Rodrigo. José Rodrigo. Arnoldo. Se fue José Rodrigo. Yes, sir. Arnoldo. Ahí está, okay. Can you give me the long answer for this? La respuesta larga. Yes, I learned. Yes. ¿Qué pasó? Yes, I learned. ¿Así? Yes. Excellent. Sometime. Mm-hmm. Okay, y así el resto, ¿verdad? Recuerden que esta parte es una affirmative sentence. O positive sentence. Va, solo termino la idea. Y las affirmative sentences llevan el verb in past. ¿Ok? For negative, supongamos que aquí dijéramos no. ¿Cómo sería la respuesta larga? No. No, she didn't update. No, I didn't update. No, I didn't. I didn't update. Update. No, pero no es esa. No es update. No. Network. Network. No, I didn't network. Network or networked? Network. Ah, okay. In the convention. Convention. Éxito, Arnoldo. Sí, Eli, ¿me querías preguntar algo? No, solo si oíste y después dicen que no va. Vaya, pues déjense de indirectas, hombre. Gracias, teacher. Ok. Vaya. Ah, pues sí. Ok. ¿Es clear? Yes. Very good. Yes. Very good. Bueno, les voy a dejar otro exercise. Ah, no, que borrar esto. Vale, lo voy a poner ahí en WhatsApp para que practiquen, ¿verdad?
Esther, ¿lo pueden ver? Yes. 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 Es similar, ¿verdad? Bueno, yo les doy the affirmative sentence and you have to write the yes, no question, ¿verdad? The mechanics repair the machines. Question, did the mechanics repair the machines? Yes, they did. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Si es que déjenme... Copiamos esto. Bueno, vamos a dejar de compartir para que quede bien. Copy and ahí les va en el WhatsApp. ¿Dónde está el grupo? Aquí está. Ahí les queda para que se den gusto hoy en la noche. O mañana en el almuerzo. ¿Ok? Okay. So practice questions, okay? Yes, no questions. Very good. Now, oh, I need to see who is. Teacher. Hola. ¿Cómo surgen estos verbos irregulares? ¿Cómo surgen? ¿Por qué son así? O sea, son irregulares en... ¿cómo se llama? En pasado. Esas son las raíces del idioma. Tendríamos que irnos a los orígenes, ¿verdad? Simplemente nos corresponde saber que hay regular verbs y que hay irregular verbs. ¿Cuál? ¿Por qué este es regular y por qué este es irregular? Ni idea. ¿Cómo sé yo cuál es regular y cuál es irregular? Solo de memoria, de ver, de aprender, de leer, de estudiar, ¿verdad? No hay una regla. No éxito. ¿Verdad? Sabemos que los regulares... es los que su raíz no cambia. Eso existe también en español. ¿Verdad? Por ejemplo, el verbo ir es un verbo irregular. Go. Cambia, no, en español. ¿Verdad? Porque cambia por completo al conjugarlo. Pero el go no es éxito. En cambio, por ejemplo, el verbo, qué sé yo. Como si ver... teacher, ese cambia su forma también. Sí, sí. Sí. O sea, sí. Y no hay regla, no hay regla. Cuando vemos los verbos irregulares, no hay ninguna regla que te diga, vaya, todos los verbos que terminan en esto van a su forma pasado va a ser así. No hay. Así es que es de memoria. Okay. Vayan a tomar Foscrol para que se les queden. Qué malo. Gracias, bro. Okay. Inyectado, mejor teacher, qué bárbaro. Muy buena pregunta, Brian. De verdad, me ayudó bastante. Hombre, si sí, porque uno se pregunta por esas cosas. Por eso te digo, gracias por la pregunta, porque sí, la verdad que refresca y ayuda a aprender mapa. Créeme que has impresionado, porque ahí me fijo yo que has impresionado, en serio. Éxito. Por ejemplo, también le preguntaba al primer teacher que nos dio el módulo 1, ¿por qué se le pone el do como auxiliar? Vos lo ponelo, me dijo. Qué bárbaro. Es que son reglas que nadie, es muy raro. Son reglas. Nadie sabe. Acordate que un idioma no se inventa.
¿verdad? Sino que un idioma ha ido evolucionando. No es que alguien se puso a pensar, ah, así lo vamos a hacer. Un idioma va evolucionando y luego te vas dando cuenta que tiene ciertas reglas, pero que no como las que se inventaron, ¿verdad? Para hacer el fútbol se va a jugar así y se inventan las reglas. Un idioma no. Aquí se las inventan, bro. ¿Verdad? Perfecto. Y un idioma va evolucionando, va cambiando. Entonces, simplemente sabemos que así se usa. Si no usamos do ni das, no le damos sentido a la oración, Tisha. Mira, gramaticalmente es importante, ¿verdad? En el inglés informal a veces no los usan, ¿verdad? A veces en el informal, hablado, ¿verdad? A veces no lo usan, ¿no? Vas a escuchar que te digan, where you live, y no que te digan, where do you live, ¿verdad? Pero es informal. Ok, la última asistencia para luego quedarme con quién me toca hoy, con Arnoldo, ¿verdad? Así quedamos, quiero ver. Ok. Éxito. Va, chévere. Pelotro mango, Arnoldo, que vamos hasta las 10 y 10. Ana Lilian. Present. Brenda, Beatriz. Present. Brian Javier. Present, teacher. Vaya, ya no pinta este lapicero. David Orlando. Uy. Gabriela Irene. Present. Guillermo Antonio. Present. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. José Arnoldo Mazariego. Aquí. José Jonathan Vigil. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Mora Talla. Karen present. Vanessa, vaya eso. Laura Carolina Vigil. Present. María Concepción Cerón. Present. Me puso asistencia. María Ivania Palma. No. Present, teacher. Se lo juro. ¿A quién? Sí, sí. Marisol Betzania, no. Mauricio Antonio, no. Mayra Veralice Moreno. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Jenny present. Zuleima Santos. Y Eli present. Azael Matute. Santo le iba a decir. Zabaleta me iba a decir. Bueno, hermanos, ¿no? No falta mucho para ser santos. Bárbaro. Ah, pues niño, mañana entren temprano y hay varios que aquí la primera teacher en lo que envió en blanco en, hola en la oración 5, verdad, que sería ahí solo dice 3, como que falta una E. Para los árboles. Ah, sí, 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 sí. Good night, everyone. ¿Verdad que sí? Exacto. ¿Cómo? Good okay, night. People. See you tomorrow. Bye, see bye. You tomorrow. Take good care. Night. Bye. Adiós, compañero. Adiós, compañero. Adiós. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams are made of this. Okay. Okay, Arnoldo, how can I help you? Ivania, bye-bye. Vaya, déjenos en paz. Okay, vamos a confesar aquí, Arnoldo. Okay, Arnoldo, dime. ¿Cómo me ves como estudiante? Porque yo realmente trato de ubicarme y de hacer lo mejor que pueda para poder aprender. Muchos me dicen de que tengo un tanto de orgullo y la verdad no. O sea, yo me he hecho empírico. Yo lo poco que puedo, lo puedo por mí mismo. O sea, un día me dije a mí mismo, aprendí inglés. Entonces, y es lo único, pero de ahí... Yo solo quisiera ver su punto de vista porque realmente
o sea, de eso parto para también ver en qué puedo mejorar y qué más puedo hacer como para resaltar yo mismo, o sea, sin apagar la luz de otro. Claro, claro. No, yo sí te veo una persona seria, ¿verdad? No está aquí jugando, está dispuesto a aprender, está poniendo atención, ¿no? Se ve que sí, estás con todo aquí. Excelente. Okay, every day I try to learn a little more for a little quote. Stand a little taller every day, and I try to speak to myself. Think in English. I don't think in English. Mm-hmm. I try to practice with every person which I know that he can speak English and. This is my goal. I accept the challenge for learn full English. One goal is have a new job or mejorar, no sé, mejorar. Improve my actual job. I have mi antiguo trabajo me permitió ser jefe de una empresa sin tener un título. Entonces, yo aquí trabajo desde octubre donde estoy y realmente yo no quiero estar en la posición en la que estoy. Acepté el trabajo porque no tengo otra opción para dónde irme, pero realmente, o sea, después de que usted se da cuenta de que puede jugársela y puede manejar un grupo de 48 personas, entonces, como que donde yo estoy ahorita, no es que me siento que haya retrocedido, pero siento de que 5 años de jefe y luego ahora ser gatito, como que ya no mucho, pero de ahí para allá, mi objetivo es ese, terminar el curso, aplicar al TOEIC, si es posible, o al TOEFL, no sé, y después de eso, posicionarme de la mejor manera en un call center, en una posición que de verdad valore el quién voy a ser yo como persona bilingüe. Yes, very, very good, very good. So, and where were you working before? Pacifico Batarse. My job position is a grocer. No, but before, where were you working before? Part plus. Oh, he's talking about car parts? Yeah, car parts. But I am a floor manager in a warehouse. Oh. I'm in charge of 48 people. Interesting. In this activity, this job, first I learn to be a leader. Okay. I learn to be a more human. Yeah. Ese trabajo realmente me enseñó primero atención al cliente interno, atención al cliente presencial, y ya cuando estuve en bodega como atención a cada necesidad. My boss always say me, you are first the boss, second the leader, third the friend, the dad, sometimes the mom, for order, para todos ellos, porque realmente en eso se basa el éxito, en tener un grupo al cual uno sepa a escucharlo y muchas veces convertirse en su amigo, en su hermano, en su papá, hasta en su mamá a veces. Entonces, y como le digo, yo no soy titulado, o sea, yo escasamente llegué
a bachiller, tengo 2 años de universidad nada más, pero cuando a mí se me dio la oportunidad, como yo siempre dije, yo me dieron la oportunidad por cerebro más que por un cartón, porque realmente siempre pedían licenciados, ingenieros, y actualmente la persona que se quedó, igual que yo, es un bachiller, pero eso no nos hace menos como no. Personas. The president is just a bachiller. Yeah, but so smart. Yeah, he's very smart. Very smart person. Very, very smart. Because, so these skills, you don't learn these skills in school. So you learn in life. Yeah. Yeah. So, and unfortunately, in this country, the companies not always value that, because they always want to see a diploma. They always want to see that. Okay, but it is important, but it's not the only way. It's true. It's true. In my case, fui retirado. A mí me despidieron only with a chambre, a rumor. Oh, that's terrible. Un compañero que estaba, un auxiliar, simple y sencillamente fue a recursos humanos y dijo que yo le había pegado. Entonces, lamentablemente, la escena donde se dio la discusión, solo me miraba yo de espaldas y ella no se miraba absolutamente nada. Y estábamos hablando. O sea, lo único que se veía eran ademanes míos, pero en ningún momento yo le pegué o algo así. Entonces, y es lamentable porque, pero nunca pasan las cosas por gusto. Y si yo no hubiese sido despedido de ahí, no estaría aquí. No estaría aprendiendo aquí. Entonces, okay. Yo siempre trato de ver las cosas con una sonrisa. A veces me cuesta porque soy bastante enojado, pero lejos de eso siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. Yo recuerdo que el día que me quitaron, yo venía tranquilo, relajado, sabiendo que había dado todo lo mejor de mí, porque es el único trabajo que yo he tenido 2 veces. Yo he trabajado 2 veces para Parplus. Trabajé 3 años, primero del 2012 al 2015, y luego me contrataron en el 2016 hasta el 2020. Entonces, y las 2 veces me han quitado jefes que entre ellos son amigos. Entonces, y uno me defendía del otro, y ahora que me quitaron, el que me quitó primero a mí se quedó enojado porque le dijo, ¿cómo se te ocurre quitar a Arnold? Entonces, pero yo dije, hipócrita, él me quitó primero. Pero yo venía, yo lo que sí, el día que me quitaron, yo pasé como 5 horas tranquilo, como a las 10 de la noche, justo como a esa hora, ya no aguanté. Yo dije, se me vino el mundo encima, porque yo dije, o sea, no ganaba 5 centavos, o sea, el sueldo que tengo ahorita, no, yo no gano ni la mitad de lo que ganaba ahí. Y ahorita me tocó que hacer un montón de ajustes. Ajá, pero para Dios no hay nada imposible. Dios siempre nos ayuda a salir adelante. Yo realmente, lo que hay que hacer nada más es que cuando uno gana más, gasta más. Sí. Entonces, lo que no debería ser así, porque uno debería ajustarse a un presupuesto y con eso se pasa. Yo ahorita le digo, la estoy pasando, digamos que mal, pero dentro de lo mal, cuando usted ve hacia atrás y ve lo mal que están otras personas, económica, sí, emocional, física, entonces usted dice, ah, hombre, yo tengo dinero, yo tengo salud, hay mangos en la casa para cenar. Así que no se llama conformismo, se llama ser agradecido con Dios. Exacto, exacto. ¿Verdad? Y las cosas no duran para siempre, ¿verdad? Uno está en situaciones, he aprendido que la vida es así, de ciclos. A veces estás abajo,
¿verdad? Aprendes tus lecciones, aprendes, ¿verdad? Y luego estás arriba, ¿no? Y también ahí tenés que aprender y no olvidarte de dónde venís, porque al rato estás otra vez ahí. Al rato estás otra vez ahí. Así es. ¿Verdad? Entonces, sí, el inglés es una buena opción para tener un ingreso bonito, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, la menor, tiene 20 años. Está, este año entró en un, en diciembre entró en un call center, ¿verdad? Y ganando mucho más que un licenciado que esté en una, en otro puesto, ¿verdad? En otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Es pesado porque es, el trabajo de call center es pesado. Pero para gente joven, dale, dale con todo, ¿verdad? Ponete las pilas. No, no estoy, no estoy joven, ya la verdad, ya, ya voy entrado en años. No, pero... pero, o sea, no soy joven de edad, pero mi espíritu sí es joven, o sea, yo, sí, yo claro. me siento como alguien de 15, o sea, todavía me recuerdo cuando tenía 15, 16 años. Entonces, trato de que mis energías sigan así, ¿no? A pesar claro. de que estoy gordito. Pero de verdad, teacher, muchas gracias por todo. I appreciate your effort. De verdad, me está ayudando bastante. Yo tuve la oportunidad de agarrar el curso en 4, de empezar en principiante 4. Mm-hmm. Y yo dije, no. Porque algunas cosas que me habían quedado en el vacío, como le dije, soy empírico. Uh-huh. Entonces, no lo puedo todo. Entonces, así que necesitaba desde el 1 y desde el 1 yo vengo aprendiendo cada día. ¿Sí? Yo trato de ponerme buzo. A veces, te soy sincero, el cansancio me doma un poco, pero eso no quiere decir que no esté aprendiendo y que realmente tus clases son bastante, bastante buenas. Yo cada día sí estoy aprendiendo algo y se nota que está en la práctica. Como ayer le digo, yo trato de ir de hacer la tarea quizás antes, no porque no la clase no sea buena, sino que porque yo digo, si la recibo antes, si hago la clase, el ejercicio antes, quiere decir de que si lo hago bien, voy por buen camino. Ayer me sorprendió que dos de las no me daba y simplemente porque no había hecho bien la conjugación del verbo. Okay. Al final se me dijo revisar. Voy a empezar a revisar letra por letra. Exacto. Algo estaba mal. A los 5 minutos ya había resuelto todo. Excelente, Arnoldo. Bueno, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Igual. Okay. Aquí estamos. Gracias por todo. Ok, Arnoldo. Have a good night. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, okay? Okay, God bless you too, Arnoldo. Take care, bye-bye.